allá nos encontramos que teníamos muchas tumbas que decían soldados solo conocido por Dios. Jamás voy a olvidar el sentarme con mi mamá y que ella me pregunte, ¿y ahora qué hacemos? Porque lo tenía lo que habíamos llevado, el presente que habíamos llevado. Entonces le dije, ¿sabes, mami? Vamos a rezar y le vamos a pedir a Dios que nos diga dónde vamos a depositar. Y lo sentamos en un banquito y le digo, cerremos los ojos. Y él, cuando abrimos, le dije, mamá, en aquella tumba tenemos que ir. Y fuimos y decía, soldado argentino. Vos sabes que viendo el mapa, te puedo decir que está muy cerca, al menos, del lugar donde nosotros hicimos como propia tumba. Caracol, me lo dio un chiquito de Malvinas. Me daba a entender de que él me lo regalaba y yo se lo recibí. Le agradecí en mi castellano porque no sé en inglés. Y él se fue muy contento. Cuatro veces fui a Malvinas yo a buscar a mi hijo. Yo fui papá y mamá de mi hijo. Y hoy lo reclamé tanto y no sabía, y ahora sé la verdad. Porque cae agua, pero no me daba cuenta. Y le digo a él yo, pásame tu pañuelo, hijo, porque no se moja mucho la placa. Y me dice que se note en inglés. ¿Sabes por qué? Dice, está llorando él con vos. To the mothers of some of fallen Argentines who lie buried in a cemetery in the Malvinas. We've got some more mothers here tonight. There are quite a few of them, so I want to welcome them and make them welcome. So the Madres de Malvinas, we love you, we share your pain. We're glad that we found where your boys are.